modo que cuando te decía estoy en Salobre, estaba, porque voy con frecuencia. Fui para Los Santos y el jueves próximo vuelvo de Barcelona y voy a dormir a Salobre. Voy al menos dos fines de semana cada mes. Yo nací en un pueblo pequeño de la sierra de Alcaraz. Tiene ahora unos 600, 700 habitantes. Cuando yo nací tenía sobre 2.000. Mi padre, cuando yo tenía 7 años, lo nombraron alcalde. De manera que... Alcalde de derechas, aclaro. Bueno, ahí en el 57. Y estuvo 20 y tantos años también. En el 57 había pocos alcaldes de izquierda. Pero lo nombraron, aunque cuando dicen el padre de Bono era falangista, sí lo era, pero era falangista de un pueblo pues, de 1.000 habitantes, es decir, que no de aquellos que se aprovechaban de su situación política. Mi padre era un buen hombre. Ahí aprendí mucho. Cuando ahora me dicen, es que fulano fue falangista o es falangista, digo, bueno, mi padre también. Lo cual me lleva, como me llevó con mi padre, a no compartir sus ideas y a pelear mucho, pero a quererle. Para mí lo ideológico no es lo que separa mis afectos. Yo tengo amigos y gente a la que quiero que no vota al Partido Socialista. Esto ya lo empecé a aprender en mi casa, donde mi abuela, que había estado presa durante la guerra, me decía, la política, decía ella, yo no estoy de acuerdo, pero lo que decía ella es, la política es muy cochina. Era una manera de expresarlo, ella que había sufrido por causa de la política. Mi madre venía de una familia más de izquierdas, mi abuelo había estado preso por comunista. Le han entregado el acta, comentaba usted. Sí, señor, le han entregado el acta de detención y efectivamente, bueno, por tanto, una familia que tenía la doble significación. Allí estuve pues, hasta que tenía 9 años, el gobernador civil, que se llamaba Santiago Guillén Moreno, entonces un gobernador civil... Mandaba muchísimo, no como nos acordamos, no como los delegados. No como los subdelegados, se llamaba. Claro, una comunidad autónoma en cada provincia tiene 10 o 12 delegados y el Estado... Y no les conocemos a casi ninguno. Y un subdelegado. Yo me acuerdo que cuando llegaba el gobernador salíamos con las más vivas, señor gobernador, como al obispo. Y ahora pues ya hay tantos. Pero aquel gobernador le dijo a mi padre, este chico tiene que estudiar. Mi padre, pues bueno, a ver. Y él me consiguió una beca con los jesuitas. Me fui a estudiar interno con 9 años a Alicante y yo añoraba mi pueblo, era hijo único. Ha dicho usted allí de mis ilusiones juveniles, los primeros amores, una infancia de hijo único. Sí, señora. Dorada infancia. Allí me viendo una película que no entendía, Los hermanos Karamazov. ¿Ah, sí? Yo recuerdo enamorado perdidamente de una chica y al día siguiente estuve enfermo y mi madre llamó al médico, a don Eduardo, a ver el termómetro, y tenía fiebre, a ver la lengua, enseña la lengua, yo enseñaba la lengua, y no sé qué será, pues será la gripe. Y ya cuando salió mi madre de la habitación, dije, don Eduardo, es mal de amor. Porque yo había visto en la película que alguien moría de amor, dije, yo soy la puerta. Lo que me pasa es esto y el médico no va a dar conmigo. Pero no se murió ni muchísimo menos. Lo que pasa es que también es verdad que estuvo a punto de vestirse una sotana. Mi madre me dio. Por cierto, que se quedó usted sin ella. Doña Mariana, porque muy joven. Ha hecho de menos a lo largo de la vida. Todos los días, desde que murió el 18 de marzo del 67, yo tenía entonces 16 años recién cumplidos, pues murió embarazada. Fue para mí un elemento que me marcó la vida. No es para menos. En ese internado con los jesuitas, yo tengo una teoría, les conozco bastante bien, y creo que es una orden para nada extremadamente de derechas ni de izquierdas, es una orden equilibrada y desde luego muy inteligente. Yo creo que la formación que dan a esos individuos es muy plural. Pero en cualquier caso, a usted le sedujeron lo suficiente como para decirle
ponte la sotana, ingresa en el seminario. Y no lo hizo por no dar un disgusto a su padre. Claro, yo tenía un padre espiritual, el padre Casamayor, era catalán, y en unos ejercicios espirituales que se hacían entonces, yo comprendo que pertenezco a esa época, ¿no? Pues sentí la vocación de una manera evidente, pero claro, mi madre había muerto en marzo, esto era el mes de mayo, y fui a ver al padre espiritual en la confesión general que se hacía, aquellos ejercicios ignacianos. Dije, padre, ¿usted cree de verdad que yo tengo vocación? Y para mi desgracia, porque yo tenía una medio novia entonces, el padre Casamayor me dijo, desde que estoy de responsable espiritual de este colegio, no he visto una vocación tan clara. A mí me destrozó la vida, porque claro, y yo le pregunté, oiga, ¿y cree que me podré salvar si no entro en el noviciado? Me dijo muy serio, muy difícil. Con lo cual, yo iba ya directo a las carteras de Pedro Botero. Y bueno, pero vino un jesuita, padre Madurga, que por cierto, era aragonés, Madurga la calle, fue provincial de la Compañía de Jesús, y me dijo, mira, estudia la carrera primero y luego ya veremos, ¿no? Y empecé derecho y bueno... ¿En tierra, en Deusto? ¿Perdón? ¿En el ICA de Deusto? Sí, sí. Yo soy licenciado en Deusto, ah, o sea, y con los jesuitas, claro. Tanto es así que ahora que tenemos un papa jesuita, pues estoy muy contento. Porque yo el otro día leía unas viejas publicaciones porque quería saber también cómo pensaba él antes. Y hay una revista, que es una revista religiosa digital, en la que él dice, el titular que asombró, dice, quiero un papa que escandalice por su sencillez, por su humildad, por su pobreza. Y yo no sé qué tal le cae a usted el Papa Francisco, pero escandalizada tiene a la alta jerarquía eclesiástica, ¿eh? Por lo menos no sabe para dónde agarrar, para dónde salir, lo están pasando mal. Mire, se está poniendo en un brete. Yo debo decirle que me parece un Papa que es de cine. O sea, no podíamos imaginar que nos tocara un Papa. Si tanto es así que cuando uno ve a los cardenales que entraron al cónclave, uno piensa, ¿y estos eligieron a esa? Con esas caras, claro, que usted denuncia además que tienen unas caras de vinagre horrorosas, que esto no puede ser. Bueno, algunos. Con lo cual yo llego con mi fe a pensar que allí había alguien más. La primera. La segunda es que algunos, aunque había alguien más, no lo hicieron caso. Y algún cardenal español tenía una cara de disgusto. Pues esto no ha hecho más que empezar. Bueno, pero ya verá, cuando el Papa al día siguiente se va a recoger sus efectos personales en la residencia donde los había dejado antes de entrar al cónclave, cuando dice que hay que ser misericordioso, cuando dice que quién es él para condenar a los homosexuales, cuando se manifiesta del modo en que lo hace, haciendo bromas con su birreta blanca, poniéndosela a un enfermo, abrazando a alguien que tiene la cara llena de úlceras, cuando coge a un niño en brazos, cuando se le ve que lo hace de una manera natural, se le ve que es un pastor, que no es un papa a la usanza de Pío XII, pontífice máximo, ¿no? Patriarca, no, es un pastor, es el siervo de los siervos de Dios. Pues yo me siento extremadamente unido y en comunión con el Papa. Y además creo que es una bendición del cielo que necesitábamos muchos para poder fortalecer nuestra fe. Y yo estoy muy contento. Tanto es así que cuando esta mañana he ido a la COPE y me han dicho, pero es que su partido ayer en Rubalcaba habló del laicismo. Pero si es el Papa el que habla. Pero si lo que ha dicho ayer Rubalcaba no es casi nada comparado con lo que ha dicho el Papa. Los obispos españoles más recalcitrantes tienen que estar mucho más enfadados con el Papa que con Rubalcaba. Rubalcaba es un ingenuo al lado del Papa. Es verdad, señor Bono.